¡Viva Frigori! Coruna y Miguel Carrasco, ganador y subcampeón de esta primera prueba del circuito de profesionales Hickory. Contarnos un poco, Kiko, cómo ha ido el día y ese playoff eterno de 6 hoyos para acabar imponiéndote en este primer torneo. Bueno, lo más importante, lo he pasado genial. Gracias a Hickory he vuelto a tener ilusión por competir y jugar un playoff con Miguel, que es la persona que más me apasiona jugar con él, porque es un tío que vive el golf como lo vive muy poquita gente. Pues la verdad que estaba súper motivado a jugar el playoff con él. Y estoy inmensamente feliz porque la primera prueba del Circuito Madrid, ganarla, pues, ¿qué os voy a decir? Que me está fomentando que vuelva a entrenar. De hecho, gracias a Hickory empiezo a entrenar más. Y sobre todo es que juegas imaginando golpes. Todo es, cada palo es un mundo y al final vas buscándote la vida para hacer un score lo más bajo que puedas. O sea, jugar con lo que tienes. Miguel, ese score previamente ha sido de -1, el que se ha llevado al playoff. Y luego, bueno, se ha luchado. Pero al final... Muy divertido, ¿eh? La verdad es que un poco lo que decía Kiko, es muy divertido. Es como volver, a mí me recuerda a volver a entrenar cuando era joven yo. Y a mí me gustaría dar las gracias a la Federación de Madrid, porque está sacando el circuito adelante. Y bueno, y a todos los que han venido a jugar, porque al final si no venimos a jugar, los que hemos estado aquí, pues no sale adelante. Y felicitar a Kiko, gracias. Que ha estado muy divertido. Y nada, y seguir con el Kiko y para adelante. Una gran iniciativa. Ya sé que Freddy, tú habéis luchado al 100% con ello, además lo estáis consiguiendo. Se lo está currando mucho y bueno, pues a seguir para adelante. Pues nada, que enhorabuena al ganador, al subcampeón, y que nos vemos en la siguiente prueba, que es en... El 18 de noviembre en la Dehesa. 18 de noviembre en la Dehesa, perfecto. Pues ahí estaremos todos. Pues ahí nos vemos. Gracias, chicos. Gracias.